Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted. Plataforma Colectivos es nuestro espacio, nuestro escenario desde hace ya algunos años. Enhorabuena. Este día sábado 23 de abril estamos en vivo cuando son las 4 de la tarde con 38 minutos. Esto de dar la hora es solo un ejercicio para aumentar la credibilidad, por eso damos la hora, una hora menos en las Islas Galápagos, 4 con 38 minutos. Simplemente lo anoto también por otro ejercicio de contabilidad para ver a qué horas nos despedimos y así sacamos el tiempo que hemos estado al aire conversando con nuestro personaje. En este caso es un hombre. A propósito, nos están diciendo, y esto es verdad, que deberíamos de tener también más mujeres como personajes invitados. Bueno, sí, es un tema importantísimo, esto de buscar ciertos equilibrios, esto de abrirnos a los distintos grupos o dialogar con los distintos grupos, no solo los temas específicos que interesen a esos grupos. Bueno, 4 de la tarde ya, con 39 minutos, inmediatamente presentar a nuestro personaje de este fin de semana, de este sábado. Marco Aníbal Navas es nuestro personaje. Ingeniero comercial, pero también con estudios en otros temas internacionales, por ejemplo, y con pasiones como la defensa de los derechos humanos. Marco es harto seguido en las redes. Tiene una muy buena cantidad de seguidores, por ejemplo, en Twitter, van más arriba de las 30.000 personas, más bien acercándose a las 40.000 personas que siguen a Marco Aníbal Navas. Así que anima y con mucha fuerza y con mucha coherencia la cuestión de las redes. Marco, bienvenido. Gracias por aceptarnos esta llamada, esta conversación. Muchas gracias, Javier, y muy gentil y siempre a las órdenes, a su disposición en todo sentido. ¿Cómo empiezas esto de las redes? ¿Eres un apasionado de las redes? ¿Tienes influencia de alguien? ¿Hay que tener un cierto carácter también para la cuestión de las redes? ¿En determinados momentos hay que como aceptar el desafío que le propone alguna persona con comentarios y otras veces hay que simplemente descartarlos, ¿no? Considerarlos como comentarios deleznables, porque bueno, ahora hay un montón de mentiras también en las redes, ¿no? Hay los troles, hay mentiras que circulan en las redes y entonces hay que tener un buen temperamento para sostenerse en las redes. ¿Cómo lo haces tú? Particularmente dentro de mi carrera, yo manejo todo lo que es mercadeo digital. Entonces, conozco absolutamente el tema y lógicamente inclusive lo doy en la cátedra. Para mí, prácticamente, las redes en muchos puntos es diversión, es realmente interactuar, es divertirse. En Facebook, yo particularmente me divierto mucho con memes, con chistes, con muchas cosas. Me encanta pasar videos de animales, me fascina absolutamente ver eso. Mucho de la historia, mucho absolutamente de temas filosóficos de lo que estudiaba. Entonces, poco a poco la gente me fue conociendo y cada vez se acercaban y se acercaban y se acercaban. A través de las redes, me acuerdo que la primera vez que fui a los medios fue cuando alguna vez Hernán Juf de Radio Pichincha en esa época me dice, usted está emitiendo estados de relaciones internacionales. Le digo, sí, claro, por supuesto, y era justo la guerra de Siria, ¿no? En los inicios del conflicto sirio. Entonces me dice, ¿me podría dar una entrevista para Radio Pichincha? Le digo, encantado, y así empecé. De ahí me siguieron invitando a Radio Pichincha Universal. Posteriormente, el periodista Olga Guerrero de la Cruz también vio un estado mío en Facebook, justamente sobre un tema de Ollantumala en el Perú. Y me dice, nosotros estamos haciendo un programa de relaciones internacionales cada lunes, por favor, una hora en Ecuador inmediato.
nos podría acompañar, yo encantado. Y con César Armando Bermeo y con él hicimos Ecuador País de Contrastes durante un buen tiempo, todos los lunes. Yo hablaba una hora. Al principio era una hora cada 15 días, pero venían los temas y era una hora cada lunes. Y básicamente de ahí empezaron a invitarme, me invitaron también por inmediato y así algunos medios. Y recuerdo que con Carlos Rabascal también le hice un comentario sobre el ministro en esa época, Ponce, que había tenido unos cuantos miles de tractores embodegados en lugar de entregarlos a las comunidades. Y me dijo, usted podría venir a mi medio a plantear lo mismo que me dice en aquí en la red. Yo, encantado. Y al siguiente día, pues, me invitó, o a la semana, me invitó a su medio. Y así fui empezando. Entonces, con las redes, con las invitaciones absolutamente de todo ello, con los medios, ya poco a poco me di a conocer. Y poco a poco me fueron dando likes y enseguida invitándome y todo ello. Pero para mí ha sido absolutamente una cuestión de empezar a interactuar. Luego entré a Twitter, que Twitter es otra cosa. Twitter es realmente el mundo político muy fuerte. Es una red tremendamente dura, tremendamente dura. Son las dos redes que yo manejo. Porque el resto, aunque tengo perfiles en Instagram y en YouTube, no manejo eso porque manejar una campaña en redes, y tú lo sabes, es tremendo, necesitas un community manager y todo eso. Y lo mío más bien es en tiempos libres o cuando se me ocurre enviar un tweet o enviar o subir algo, y hasta ahí llego. Y lógicamente, pues, una de las cosas que sí me ha permitido a mí tener la aceptación que tengo es, primero, intento en la manera de lo posible no ir a la confrontación personal porque me es irrelevante, tampoco busco eso. Pero sobre todas las cosas es de hablar o transmitir el mensaje apoyándome en la academia, o sea, lo que yo estudié, la ingeniería comercial, la productividad, la calidad, el mercadeo, que es mi área, o sea, esa es mi área. Yo me dedico a la consultoría, asesoría y capacitación. Por eso cuando ustedes me enviaron, me pidieron mi hoja de vida, yo les envié dos cuestiones, la una, la personal, y la otra, invariablemente, la carta institucional, porque yo me manejo con una institución, con una firma, en la cual yo ya tengo mi cartera de clientes y de servicio. Entonces son dos cosas diferentes, y la otra es mi hoja de vida, lo que he hecho absolutamente en la carrera, en la capacitación a nivel nacional, internacional, y absolutamente toda mi formación y experiencia. Entonces eso lógicamente permite que cuando yo pueda interactuar con un tema, o sea, yo lo planteo desde el punto de vista primero totalmente sustentado en lo que estudié, en lo que aprendí, y lógicamente con eso me permito emitir una opinión, y hasta ahí llego. Y lógicamente puedo contrarrestar cuando definitivamente veo que no está de acuerdo en opinión en función de lo que dice la academia, en función de lo que dice absolutamente la ley, las teorías y todo ello. Y eso me ha permitido, pues, tener la tranquilidad suficiente de que la gente me acepte. Sí, hay muchas veces que los insultos son tremendos, o sea, son tremendos, y lo único que hago es bloquear. Lo único que yo sugiero ante eso es bloquear. No se rompa la cabeza, no pierda absolutamente la paciencia, bloquee. Porque indudablemente yo no tengo... Manejar un centro de troles es tremendísimo. Las personas que sabemos, tenemos claro lo que cuesta. Y yo no, y para mí alguna vez... ¿Cómo es, Marco? ¿Cómo es un centro de troles? Es impresionante. Por ejemplo, ya es una ingeniería de comunicación súper grande desde el punto de vista virtual. Y eso se aprende en mercadeo digital. Por ejemplo, para hacer mercadeo digital, para lanzar un producto, se necesita fomentar absolutamente ello. Entonces, no es que un centro de troles es algo negativo, sino es algo que se maneja profesionalmente en la política o para lo que se conoce como las fake news. Eso ya es tremendo para destrozar una imagen y todo ello. E implica absolutamente mucho dinero. Y yo frontalmente lo único que tengo es mi teléfono, mi laptop, mi computadora personal y una cuenta de $20 con 17 centavos de CNT. O sea, eso es para una persona común y corriente. Un centro de troles ya es absolutamente para una visión muy fuerte. CNT te da el servicio, sí, y hasta proporciona ahora, el ancho de banda. Para mí, lo que yo necesito ha sido tremendamente, supremamente muy bueno. En mi teléfono tengo los servicios de Claro por mi número telefónico. Pues yo no me puedo quejar de CNT, absolutamente no me puedo quejar. Que es. Pero ha sido por necesidad de algún trámite. ¿Has ido recientemente a CNT, por ejemplo? Déjame decirte que yo sí he ido por una cuestión de un trámite y tengo la sensación
ya acercándote a las oficinas de CNT, como acercarte a las oficinas del Banco del Pacífico, ahora, en estos recientes días, y se nota esa perversidad, ¿no? Dañar a estas instituciones públicas, dañarlas. Fui, como te decía, no hace mucho al Banco del Pacífico y vi muy poca gente y le hice ese comentario a la persona que me estaba atendiendo en ventanilla. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué hay tan poca gente? Antes había mucha gente. Que haya poca gente, puedo decir estoy feliz porque voy a hacer rápido el trámite. Pero ¿por qué hay tan poca gente? Me dice que no sabe, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Han echado a la mitad del personal del Sí, banco. exactamente. Y en CNT me parece que están haciendo lo mismo. Entonces, como que es deliberado empezar a golpear a estas instituciones públicas, como decimos en el lenguaje coloquial, para venderlas a precio de gallina enferma. Y luego, tú sabes de estas cosas, ¿te parece que que un negocio de telecomunicaciones es un mal negocio? Es un estupendo negocio. Entonces, recuperar a CNT, luego haciéndole una inversión, no va a ser tan difícil. Y luego vas a hacer un negociazo. Porque la compraste, como decía, a precio de gallina enferma. Al Banco del Pacífico le pueden hacer lo mismo. Y entonces el banquero que absorba, coopte al Banco del Pacífico, ¿qué va a ser? Un banco brutalmente grande para los estándares de Ecuador. Entonces hay como una política deliberada de destruir determinadas instituciones públicas para hacer eso, para venderlas más barato. A ver, hay una cuestión que es supremamente clara. O sea, yo estoy en el medio empresarial porque yo me dedico a eso. Y frontalmente, lo que están haciendo es destrozando CNT porque el CNT ya se recuperó. Recuerda tú que había Pacifictel y Andinatel. Sí, claro. Primero había Metel, luego había IETEL. La Sí. partieron en Pacifictel y Andinatel. Andinatel daba utilidades, Pacifictel pérdidas. Ya. Después, posteriormente, viene Alegro para la telefonía celular. Y en el gobierno de Correa absolutamente se llega a CNT. Y CNT compite con Claro, compite con Telefónica. Y les ganó. Y les llegó a partir el mercado. O sea, eso es allí. Por Pero favor, ¿cómo está? perdona las interrupciones, Marco, mencionaste Pacifictel, Andinatel, y hay que recordar, cuando mencionamos a esos dos nombres, esas dos marcas, que había muchos problemas de corrupción ahí. Por supuesto, era increíble, era definitivamente increíble. Como te recalco, Andinatel tenía utilidades, verás. Pacifictel no. Y realmente eran un antro de corrupción. Ahí es lógicamente cuando se cierra absolutamente ello, se crea CNT. Y CNT, porque yo conozco los consultores, gente que estuvo ahí en la estrategia de mercadeo que logró captar y logró golpear tremendamente los mercados de telefonía celular, mercados absolutamente de cable y todo ello. Y les logró captar muchísimo, muchísimo del mercado. Entonces, no es que hay que recuperar CNT. La están dejando morir a una empresa que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa fue muy positiva. Fue muy buena, muy positiva. Entonces, indudablemente nadie puede estar en contra de una inversión extranjera, pero ¿y por qué no le decimos en inversión extranjero, señor inversor extranjero? Yo, CNT, tengo este capital y este mercado. ¿Cuánto aporta usted? Y hagamos una alianza estratégica. Coge usted el 49%, ponga absolutamente lo que yo necesito para potencializarme y las utilidades las ganamos mitad y mitad. Si quiere, adminístrela usted. Pero el Estado no pierde. No pierde CNT. Pero capta un socio estratégico que invierte capital y las utilidades mitad y mitad. ¿Por qué hay que venderla? ¿Por qué quieren venderla? Si solamente necesita una inyección de capital de un buen inversor extranjero, especialista en telefonía, con mucha, mucha buena experiencia en lo que es las nuevas tecnologías. Y acá tenemos una empresa que da. Y hacemos una alianza estratégica. ¿Por qué venderla? ¿Para qué venderla? Ah, es una figura. Y esa figura está en las alianzas públicas privadas, en las leyes.
las leyes actuales. ¿Para qué venderla? ¿Y qué opinas de lo del Banco del Pacífico, Marco? Ah, lo del Banco del Pacífico, ya voy allá. Lo del A Banco del ver. Pacífico, yo hice capacitación en el Banco del Pacífico. Claro, hay que Antes. contarle a la gente que eres instructor y que has dado cursos en muchos lados, inclusive en las Fuerzas Armadas Sí. ecuatorianas. Pero Entonces, estábamos en lo del Banco del Pacífico. básicamente, cuando el Banco del Pacífico estaba, cuando quebró, porque el Banco del Pacífico quebró. Sí. Recuerda tú que era de Marcel Henao, de Witt, en la crisis bancaria quebró. Le entregaron una empresa española. Sí. ¿Ya? Y la empresa española le levantó. Le levantó antes del periodo de Correa. Y la empresa española le entrega al gobierno de Correa ya el banco saneado, recuperado. Y en esos años, el Banco del Pacífico sube al segundo lugar como banco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede permitir que sea privatizado? Porque el sistema financiero bancario es oligopólico. Aquí tenemos Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco y pare de contar. Otro banco por ahí y pare de contar. Si por haber circunstancias del Banco del Pacífico, que ahora es del Estado, pasa a manos privadas, esto se transforma en un monopolio, un oligopolio que tranquilamente puede coludirse y decir con toda la tranquilidad del mundo, pongamos las tasas a tanto, se acabó y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por favor, el Banco del Pacífico tiene que seguir como ente de como Banco del Estado para fomentar, construir y seguir construyendo la banca de desarrollo. ¿Y por qué no traemos banca privada extranjera? ¿Por qué no le traemos a un banco enorme de China o de los Estados Unidos o de Europa, que inyecte capital y rompa absolutamente las tasas de interés en el Ecuador? Porque quienes hacemos emprendimiento, yo estoy haciendo emprendimiento, voy a un banco y me dicen, ¿sabe qué? Para este emprendimiento le voy a dar un crédito de consumo y le voy a dar al 16%. Y si quiere crédito de comercial o productivo, usted me tiene que dar una garantía de 5 a 1 lo que le presto. ¿Perdón qué? Me está sucediendo, Javier. No estoy diciendo en teoría. Yo estoy haciendo un emprendimiento y para mí ha sido tremendamente duro encontrar las fuentes de financiamiento. Pero el Banco Entonces. del Pacífico, como te decía, yo no tengo la constatación, estoy hablando en función de lo que he recogido, ¿no? No me lo contaron, a mí me lo dijo esa persona que no sabe la cantidad de gente que han despedido en el Sí, banco. Y eso es claro, Javier. Eso es claro. Están el desmantelando. Pacífico, claro, y el Pacífico está haciendo provisiones. Hubo que hacer un montón de provisiones y está perdiendo mucho dinero y esta es la realidad. Por eso se ha despedido tanta gente. ¿Y qué provisión? Es que el Banco del Pacífico ha estado trabajando con pequeñas empresas, ha estado trabajando con crédito para vivienda, para determinados sectores, no precisamente los más ricos, y ahí hay que provisionar más fuertemente, porque los riesgos son más altos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién Eso ha dicho eso? ¿Cuál es definitivamente. la técnica bancaria que Permíteme sostiene una... decirte eso. Permíteme decirte que básicamente yo trabajé en el Produbanco. Yo Ajá. conozco de banca. Yo he trabajado con el sector cooperativista. Yo conozco de economía social solidaria. Entonces, cuando a mí alguien me dice eso que tú muy acertadamente planteas, digo, no, eso no es así. Eso no es así. La tasa de morosidad del Banco del Pacífico, bajo ningún punto de vista, podría ser justificativo para ese tipo de provisión. Ese tipo de provisiones son simplemente para darle a quien compre un regalo sorpresa. Por favor, Sí, por favor. O sea, exacto. las personas que sabemos de banca, las personas que estamos, yo he sido asesor de cooperativas, yo he sido capacitador de bancos, o sea, yo sí sé de lo que hablo. Yo soy ingeniero comercial, tengo conocimiento en finanzas, tengo absolutamente posgrados en ese sentido, tengo un posgrado en gerencia de la calidad y la productividad. Dentro de ello, un módulo financiero totalmente actualizado. O sea, yo sí sé de lo que hablo. Entonces, indudablemente, yo te puedo decir con toda la frontalidad del mundo que el momento que tú estás vendiendo a un banco, ¿qué? A ver, ¿qué sucedió en el boom de la construcción en el Ecuador? Ajá. Que, oh sorpresa, se canalizaron por ahí fondos. Y eso obligó al resto de la banca a bajar los créditos hipotecarios. Por eso se dio el boom de la construcción. Y no fue para crédito hipotecario de vivienda social. No, fue para crédito hipotecario de buena vivienda, clase media, media alta. Por favor, ahí se da el boom de qué? De la construcción que apoyado con la construcción dada de infraestructura, macro construcciones, macro inversión
en infraestructura, vialidad, todo ello, por parte del gobierno, se junta lo micro y lo macro. Y evidentemente eso despegó. ¿Pero por qué? Porque había una banca privada que tuvo que competir con el Estado que le reguló. Según la Constitución, el Estado tiene que ser un regulador. ¿Cuál era el mecanismo regulador de la banca privada? El Banco del Pacífico, pues. El Banco del Pacífico. Por eso no puede privatizarse. Si el Banco del Pacífico pasa a manos privadas, son 4 o 5 dueños que simple y llanamente me pueden decir, Javier, por favor, ¿a qué tasa ponemos la tasa de consumo? ¿Y la tasa de crédito para hipotecaria? ¿Y la tasa de crédito productiva? ¿A qué tasa deseas poner? Me haces una narración como que si volviésemos tiempo atrás a antes de la Revolución Juliana, en el caso ecuatoriano, cuando hubo que crear el Banco Central, porque los bancos hacían lo que les daba la gana, emitían sus propias monedas, y no había Dios, como decimos en el lenguaje coloquial, que controlara eso. ¿Vamos a volver a esos tiempos? Es que si básicamente están rompiendo absolutamente a un eje, como el Banco del Pacífico, su eje regulador, vamos a volver a eso. Vamos a volver a eso. Entonces, cuando se sabe de banca, cuando se conoce, cuando algo se ha pisado, entonces uno dice, eso no se puede hacer. Porque definitivamente, a ver, ¿qué es lo que hace una banca? La banca no, lo único que hace es el papel de intermediación. La persona ahorra, la pone en el banco, un emprendedor dice, ¿sabe qué? Necesito dinero para ponerme mi negocio, para comprarme mi auto, para hacerme mi casa, para pagar una beca para de estudios o pagar de educación. Ya, pero uno, eso es nada más. Solo me está haciendo el papel de intermediación, eso es la banca. Y lo que tiene que buscarse es que sea ese papel de intermediación, ese costo de intermediación, el más bajo posible. El más bajo posible, ¿para qué? Para que todos ganemos. Nadie puede estar en contra de que gane la banca. Es un negocio, que gane bien, qué bueno. Pero también tiene que ganar el empresario con una buena rentabilidad. Y tiene que haber un servicio, Marco. Indudablemente. Entonces, lógicamente, si yo tengo tasas del 12, 15, 16, las más altas en dólares a nivel mundial, y me están diciendo a mi empresario que dé empleo, ¿por dónde? ¿Por dónde? Entonces, esa falta de visión, esa falta de ordenamiento, es decir, vamos absolutamente a ver cómo racionalizamos todos los servicios financieros, cómo bajamos, porque nuestra tendencia tiene que ser a bajar técnicamente las tasas lo más posible y ponerlas en buenos servicios, en buenos productos, ¿a quién? Al emprendedor, a todo el público que vaya y diga, sí, me arriesgo porque voy, presento mi proyecto, presento las garantías, sí, vaya, sí, vaya, sí, vaya. Y si a eso le agregamos que el Estado plantee fondo semilla, o sea, te diga frontalmente, de tu proyecto usted financiese el 10, el 50%, el otro 50% yo le doy con fondo semilla y aparte asistencia técnica. Caramba, estoy hablando netamente de un crecimiento económico sólido, de una construcción de economía, economía social y solidaria, economía de todo tipo que quieras, pero esa es la labor de la banca. Entonces, el momento que yo expreso eso y lo digo en una red social, la gente te dice, oye, lo que me está diciendo es algo súper técnico, en palabras lo más desmenuzadas posibles, para que la persona diga, sí, lo que estoy diciendo es lo correcto. Lo que está diciendo es, ni siquiera es lo correcto, es una perogrullada. Es una verdad tan evidente que uno dice, ¿y por qué no se hace? De perogrullo. Exacto, la verdad de perogrullo. Mano cerrada es puño. Exacto. Cuando básicamente en Colombia lo hacen, cuando en Perú lo hacen y en toda Latinoamérica lo hacen. Entonces, el punto es, hagámoslo. ¿Por qué tenemos esas tasas de interés? ¿Por qué de la noche a la mañana te cobran un seguro y te aparece en tu estado de cuenta? ¿Y eso por qué? Yo no lo pedí, pero te cobran. Y esas cuestiones que por ir a un certificado son tan grandes que uno va y analiza la composición de la utilidad de la banca y dice, oye, pero si tú estás ganando más por los servicios financieros que prestas que por el negocio real que tienes, que es intermediar. Entonces, sí. Yo quiero la descripción que hacías un poquito atrás y nos remitimos a la Revolución Juliana, otro momento histórico atrás, posterior a la Revolución Juliana, es en el gobierno de Sixto Durán Ballén,
¿Te acuerdas? Cuando se relajan los controles al sistema financiero y entramos en la crisis que entramos. Entonces, un sistema financiero sin controles es un peligro enorme para cualquier sociedad. Correcto, correctísimo. Entonces, ¿qué fue la Revolución Juliana? La historia cuenta que, como tú bien citas, las monedas las emitía en cada banco y eran maravillosas, eran obras de arte. Uno va a la historia de la numismática y dice: ¡Wow, qué linda moneda! El Sucre nuestro era una belleza. Las monedas de $5, 10, 15, 10, perdón, 10, 20, 50, 100, 500 mil, 25 mil y 50 mil eran obras de arte. Pero dice la historia que tú ibas a las casas de los banqueros y los hijos de los banqueros jugaban con esos billetes. Jugaban con esos billetes, porque esa era la discrecionalidad. Y pasó la Revolución Juliana, vino la misión Kemmerer, vino Isidro Ayora, el Banco Central, la moneda nuestra, absolutamente, la caja del seguro y todo ese tipo de cuestiones, porque él moderniza, la Revolución Juliana moderniza absolutamente el país. Y lógicamente llega Sixto Rambayén y con Alberto Dajig, y en 1994, ¿qué es lo que hacen? Liberalizan absolutamente, quitan absolutamente todos los controles, y de hecho, lo que hacen es que el 60% del capital de los bancos, el capital técnico que deben tener, se prestan entre ellos mismos. Ahí viene lo que dijeron, la banca corporativa. No era banca corporativa, eran créditos vinculados. Y cuando un banquero perdía, la empresa del banquero A perdía, no importa, se iba a créditos incobrables y se acabó. Cuando la banca tiene que ser banca, la banca tiene que ser banca, punto, se acabó. No tiene que ser aseguradora, no tiene que vender autos, no tiene que. ¿Qué es lo que había? Holdings completos. Un holding empresarial tenía una banca, cogía, se prestaba a menor precio y competía, porque tú ibas con un proyecto y ese proyecto te lo robaban. Y eso me pasó a mí, a un cliente. Eso yo lo digo, porque me sucedió con un cliente. Fuimos con el proyecto. No nos dieron el crédito, pero se lo dieron a un socio de banco, del financiero. ¿Ya? O sea, eso yo lo viví. Entonces, no me lo están diciendo. Y nos están diciendo, en cambio, Marco, que hemos vivido, sobre todo en la época de la Revolución Ciudadana, el peor momento de la corrupción en el Ecuador. Y yo quiero ir por partes, porque tú sabes de historia, has leído mucho, estás ahí avivando los debates en tus redes, porque quiero irme a otro momento también, que lo debes de recordar bien, yo lo recuerdo, el de los apagones. Nos acostumbramos a vivir horas diarias de apagones. Teníamos solo una central hidroeléctrica, la de Paute, que tenía un régimen de agua. Si eso se secaba porque no había lluvias, fregados, horas de apagones. La propia Junta Militar de Gobierno de la década de los 70 del siglo pasado diseñó este sistema de algunas centrales hidroeléctricas para aprovechar los distintos ciclos del agua El Ineri. que tiene el Ecuador. No se lo hizo, pero sí tuvimos a los empresarios, entre comillas, vivísimos, que apostaron, asentaron barcazas y nos vendían, nos hacían el favor de vendernos energía eléctrica para que el apagón dure menos, pero carísimo. Y Y hacían contaminante. contaminantes porque eran térmicas y hacían el gran negocio de su vida. Y entonces, no hacer las centrales hidroeléctricas era auspiciar todo este manejo corrupto. Y desde ahí hoy nos hablan de corrupción. Yo siento que hay mucho cinismo, Marco. No sé la lectura que tú haces. A ver, vamos a la cuestión. ¿Tú recuerdas la palabra nacionalismo, dictadura? ¿Cómo era? El régimen de Guillermo Rodríguez Lara. Nacionalismo revolucionario. Eso, ahí va. Y había un almirante, ¿no? Karim Gampudia, creo que era, ¿no? Sí, el ministro ¿Nacionalizó o no de nacionalizó el petróleo? el que nos metió en la OPEP. Y nacionalizó el petróleo. Sí, Y creó CEPE, que de ahí vino señor. Petroecuador. De Sí, ahí vino sí, Petroecuador. sí, sí. Y esa dictadura nacionalista y revolucionaria, increíble, una dictadura en los años 70,
en lo peor de las dictaduras. Era nacionalista y revolucionaria. Generó lo que tú bien dices. Todo el sistema de caminos lo dejó planificado esa dictadura. Porque había la JUNAPLA, la Junta Nacional de Planificación. El CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, que después vino Sixto Durán Ballén con Alberto Dajig y Pablo Lucio Paredes a llamarlo Consejo Nacional de Modernización para privatizar. ¿Ya? Entonces, indudablemente, esos crearon. Había el Fondo Ferún. Las eléctricas son mis clientes. Ellos, ahí había el Fondo Ferún. O sea, Coca-Cola Sinclair, Cardenillo, todos estaban años, años. O sea, desde Guillermo Rodríguez Lara. Porque ellos dejaron planificado con el INERI todo eso. Solo llegaron a dejar paute. No tuvieron más tiempo para más. ¿Sí? Pero todo eso, todo lo que hizo la Revolución Ciudadana, tuvo un antecedente de la dictadura nacionalista y revolucionaria de Guillermo Rodríguez Lara. Que le decíamos Bombita. Bombita. Y fue básicamente del 72 al 76, porque lo derrocaron los triunviros. Sí. Y ellos entregaron a Roldós el retorno de la democracia. Ahí estaba Poveda Burbano, Durán Arceltales y Leoro Franco. Las tres ramas de Fuerzas Armadas, ¿ya? Que endeudaron. Y el ministro de gobierno que se hizo cargo de él. Que tuvo el problema con el asesinato de Abdón Calderón Muñoz. Sí, pero lo sustituyó Richelieu Le Boyer. Ajá. Luego. Richelieu Le Boyer. Que concluyó el proceso de retorno. Que él fue uno de los responsables de que haya llegado el retorno a la democracia, porque los tres triunviros no querían. Y él, eso sí hay que reconocerle a Richelieu Le Boyer, que pasará a la historia absolutamente por ser el militar que dijo no, nos comprometimos a entregar el mando, el gobierno a los civiles, y lo entregaron. Ahora, yo saco a colación todo este pequeño recorrido de la historia relativamente reciente de nuestro país. Si nos está viendo gente muy joven, dirá, ¿de qué están hablando estos locos? Saco a colación esto porque nos creen tontos, Marco, perdona plantearlo así, quizá así un poco es. Groseramente, porque ahora nos han hablado de la corrupción sistemáticamente, están creando lo que llaman en comunicación el framing, hay que hablar de este tema, hay que seguir insistiendo. Correa ya dejó el poder hace 6 años, 5 o 6 años, y todavía todo es culpa de Correa, según ese discurso, ¿no? Que es muy mediático, y que tiene por objetivo sostener eso. Porque, en cambio, sostengo que lo que en el fondo hay es un terrible miedo, ¿no? No tanto odio. Han derivado al odio porque han venido del miedo. Porque si alguien los pone en orden, no vas a poder hacer lo que te da la gana. Está bien, como tú lo acabas de decir, montas una empresa y tu objetivo es el lucro. Está bien, tienes derecho, pero lo vas a tener que hacer en orden. Vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que respetar la relación con tus trabajadores, vas a tener que ser serio en la relación con el Estado. En fin, ¿no? Pero eso no les gusta. Ese respeto a cierta institucionalidad no les gusta. Y creo que en el caso ecuatoriano y en general de América Latina, esa es una de las claves, porque América Latina es demasiado inequitativa y si no regulamos, van creciendo las brechas de la desigualdad, consecuentemente crece la criminalidad, crece la inseguridad, tenemos que seguir haciendo ciudadelas amuralladas, tenemos que rogar que cuando el hijo o el nieto se va a la escuela, regrese a casa. Hay una miopía sustentada en ese miedo, Marco. A ver, hay una cuestión que es muy clara. Una empresa tiene que ser buena empresa. Y para ser buena empresa, tiene que cumplir con la legislación laboral. Tiene que cumplir con la legislación impositiva. Tiene que cumplir con la legislación ambiental y tiene que cumplir con la legislación de servicio al cliente. Punto. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, a su trabajador, que tiene que cumplir en el marco legal.
Usted tiene que darle a su cliente servicios y productos de la mejor calidad posible, cumpliendo con la legalidad. Usted tiene que pagar sus impuestos y usted tiene que respetar al ambiente. Si usted hace eso, es una buena empresa. Punto, se acabó. Pero evidentemente tiene que haber un órgano regulador a quien le rinda cuentas. ¿Quién es? El Estado. Punto. Sin tramitologías exageradas y sin controles abusivos, se acabó. Y lógicamente con eso, yo debo entender que, indudablemente tenga la mayor competencia posible, porque yo no puedo generar oligopolios ni monopolios. ¿Sí? Y eso también es parte de qué? Del Estado. De que haya la posibilidad de que para el producto A hayan 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas que se regulen absolutamente por la competencia y punto. Porque eso es lo que nos genera. Pero también un Estado que esté controlando eso y que genere absolutamente eso. ¿Por qué? Porque es la sociedad, a la sociedad se debe el mercado y a la sociedad se debe el Estado. No al revés. No al revés. Esas tres esferas, sociedad, Estado y mercado, se tienen que subsumir las dos esferas a la sociedad, al poder ciudadano. No al revés. El mercado no le manda a la sociedad. La sociedad le regula al mercado. El Estado no le manda a la sociedad. La sociedad le manda al Estado. Y el Estado controla al mercado. Cuando nosotros tengamos absolutamente claro y tengamos claro el papel regulador del Estado en todos los aspectos y que lógicamente se complemente también con la empresa privada, porque si no, ¿para qué están las alianzas público-privadas? Cuando el Estado no tiene capacidad de inversión, viene el punto privado, no hay problema, pero dejamos reguladas las reglas de juego, pues. Dejemos regulado absolutamente, dejemos claras las reglas de juego y compramos para todos. Para que gane el Estado con los impuestos, para que gane la sociedad con buenos productos, para que gane el inversor con buena rentabilidad. Punto, se acabó. O sea, eso también nuevamente es una perogrullada. Pero si yo tengo, vuelvo a recalcar, un sistema financiero totalmente, totalmente coludido entre 4 o 5 bancos que pueden hacer lo que les venga en gana y así al resto, sectores microempresariales, de microfinanciero, bancos pequeños, poder hacer lo que les venga en gana. Eso es imposible, ahí no hay desarrollo, ahí no hay absolutamente nada. Entonces, nuestras oligarquías, nuestras élites, lo que se han acostumbrado es eso. Y cuando hay fallas del mercado, ¿qué es lo que viene? El Estado tiene que salvarlas. ¿Qué fue cuando? ¿Cuándo pasó eso? Siempre. En esos últimos años de retorno a la democracia, en la sucretización. ¿Qué fue la sucretización? Yo voy absolutamente, saco un crédito en dólares para mi empresa, encantado. Hubo un desfase absolutamente en el sector externo, el precio del dólar trepó. Vamos a quebrar, necesitamos su apoyo, Estado. Tranquilo, traigan toda su cortera en dólares. Nosotros la asumimos y ustedes me la pagan en sucres. Y en tantas plazas de interés, que eso fue soltado. Y posteriormente vino Febres Cordero y les dio más plazo. ¿Ya? Y eso le costó al país 1.200 millones de dólares en esa época. Estoy hablando de 1982. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede absolutamente con el feriado bancario? Nuevamente lo mismo. ¿Cómo? Absolutamente. Desregula absolutamente todo. Todo. Viene un shock externo que destroza absolutamente todo el sistema financiero bancario porque hicieron lo que les vino en gana. ¿Y quién le tocó a pagar absolutamente eso? Hola, Marco. Estamos de vuelta a lo mismo. Sí. ¿No te parece que estamos de vuelta a lo mismo? Sí. Con una ortodoxia económica terrible. ¿Perdona? A la que causó lo que pasó. Similar. Están haciendo lo mismo que en el año 98-2000. A ver, ¿por qué yo me opuse a la ley de inversiones? Porque el momento que tú leías la ley de inversiones y veías lo que metieron, ¿qué tiene la ley de inversiones con todos los artículos que le pusieron a la banca? Estábamos regresando a hacer lo mismo que en 1994. Que la banca pueda seguir invirtiendo en otros sectores. Por Dios, banca es banca, punto. ¿Qué no aprendimos? Por eso, cuando uno de los asesores de los asambleístas me llama y me dice, Marco, ¿qué opina de esto? Eso tiene que ser rechazado. Eso tiene que ser rechazado. Créeme, Javier, que cuando yo vi que rechazaron eso, respiré. Respiré y dije, bien, muy bien. Porque cuando uno lee la ley, cuando uno analiza absolutamente las cosas, y cuando el framing que tú bien dices como comunicador, no es que necesitamos inversión, por supuesto, pero ¿qué es inversión? Si a mí me dicen, señor gobierno del Ecuador, yo voy a venir a la zona de fronteras y voy a poner 1.500 millones de dólares frescos. Opa, eso es inversión. ¿Cómo me incentiva usted? Señor, me va a poner 1.500 millones de dólares.
le hablo lo siguiente. Yo una década no les cobro impuestos. Y si usted las utilidades que tiene me reinvierte aquí, le doy 5 años más. Por favor, eso lo hace todo país del mundo. Si alguien me dice, yo voy a venir con 1.500, 2.000 millones, 3.000 millones, 100 millones, 200 millones, frescos a poner planta y equipo, o sea, formación bruta de capital fijo, y a dar empleo aquí, y a reinvertirme las utilidades, no sacarme, a reinvertirme las utilidades, sea inversor nacional o sea inversión extranjero, o una alianza entre inversión nacional y extranjero, vea, señor, a ese inversor, le apoyo, le ayudo, le incentivo. Pero si me van a decir a mí, ¿sabe qué? Inversor es el que viene a comprar CNT. ¿Por qué vienes a invertir si ya está? Ah, es que hemos encontrado que CNT está en problemas. Entonces, vamos a sacar la mitad del personal porque hay sobreprobación. Y segundo, para financiar absolutamente la nueva tecnología, vamos a incrementar las tarifas. O sea, yo mismo acabo pagando. Si la idea es generar empleo, quito empleo. Y con las tarifas, la sociedad le paga la inversión. ¿De qué están hablando, pues? ¿De qué están hablando? En estos dos ejemplos dejo claro la diferencia en lo que es inversión, recurso fresco, que es confiar en el Ecuador, que necesitamos, y lo otro es vender el patrimonio nacional, feriárselo el patrimonio nacional, generar desempleo, generar alza de tarifas. ¿De qué me están hablando? Es como dice un amigo, es feriar, como tú dices, tu patrimonio. Tienes un ratito platita de bolsillo, pero después de poco tiempo ya no tienes platita de bolsillo y ya te quedaste sin patrimonio. Sí, porque la idea es, estás vendiendo eso, ¿y para qué lo vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, en este instante, vamos. Bordea entre 9.000 a 10.000 millones de dólares la Reserva Internacional, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Ha levantado la reforma tributaria. Va a tener 1.900 millones de dólares. ¿Para qué? Te voy a decir para qué. Para garantizar el pago de deuda externa. Porque con eso bajamos el riesgo país. Y si bajamos el riesgo país, bajamos las tasas de interés. Y si las tasas de interés bajan, el empresariado va a ir al banco a pedir una tasa, un préstamo para producir. Por Dios, la tasa de interés, el riesgo país en este instante en el Ecuador está a 795 puntos. O sea, por eso es que de ahí, sí, es bajo, ha bajado un poco, pero cuando estuvo el primer ministro de Economía de Lenín Moreno, el economista de la Torre, con el economista de la Torre había 476 puntos de riesgo país nomás, 300 menos nomás. Y no han logrado bajar allá. Y todavía no tenemos tasas de un dígito. Tenemos tasas de 2 dígitos para el empresariado. Entonces, ¿quiénes están beneficiando? Absolutamente los tenedores de deuda. ¿Y el país? ¿Y tenedores, ese tenedores de deuda que no son necesariamente extranjeros. Nacional. También son ecuatorianos. Mira, estoy leyendo un texto también, vamos a ver si asoma luego como libro, porque me parece que plantea debates interesantes de economía, de macroeconomía, de reflexión un poco filosófica, porque la economía muchas veces roza la filosofía, tiene que hacerlo, por este contenido inequívoco de economía política siempre. Obvio. Concibo siempre a la economía per se política, ¿no? La reflexión va en 2018, gobierno de Moreno. Ecuador habla de una crisis. Ecuador va construyendo su propia crisis, sobre todo en el sector externo, para justificar que nosotros mismos nos acerquemos al Fondo Monetario Internacional y empezar a pedirle créditos al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional se mete en la cuestión fiscal tuya. Cuando no fue creado para un tema fiscal el Fondo Monetario Internacional, no tiene nada que hacer en políticas fiscales, pero tú le das de comer, le sirves la mesa perfectamente bien para justificar la venida del Fondo Monetario Internacional y empezar a crear todo este ambiente de reducción del tamaño del Estado. Porque para esa lógica ortodoxa el Estado es perverso.
hay que reducirlo al mínimo posible y dejas desamparada a la mayor parte de la población de un país como el nuestro. A mí me parece muy perverso todo este entramado que se construyó, lo hizo el gobierno de Moreno y que se continúa haciendo hoy, Marco. A ver, yo particularmente cuando llegó el Fondo Monetario Internacional acá con su acuerdo, lo primero que hicieron fue condonar con la ley de modernización de millones de dólares en multas e intereses a los evasores de impuestos. Por favor, pues. Yo te voy a pagar. A ver, págame lo que me debes de impuestos. Tranquilo, no te preocupes, yo te pago. Pero habían miles de millones de dólares que condonaron. Entonces, ya hay una práctica que, tranquilo, no te preocupes, no pagues impuestos, deja nomás. Algún momento va a haber una remisión de impuestos, una condonación. Y nos vamos a beneficiar. Eso ya está institucionalizado. Y lo volvieron a hacer. Por eso es que ahí hay que definitivamente hablar, lógicamente, de eliminar cualquier tipo de remisión de impuestos en ese sentido. Porque no puede ser posible que a los 20 más grandes grupos de comerciales del Ecuador se les haya perdonado impuestos como se les perdonó, multas de intereses para que solo paguen el capital. Porque en teoría el Ecuador estaba sobreendeudado y toda la cuestión. ¿Qué obra se mandó en ese sentido con ello? Nada. Vamos, ¿había que eliminar los subsidios a los combustibles? Sí, definitivamente sí, porque era un mecanismo perverso en todos los aspectos. Realmente quien se beneficiaban eran los grandes grupos sociales en desmedro absolutamente eso. Pero si yo voy a eliminar el subsidio, ¿qué quiere decir? Tengo que hacerlo faseado. ¿Por qué no voy a quitar 40 años de subsidio? Porque el subsidio ecuatoriano viene desde 1972. De golpe y porrazo, o sea, por Dios, tengan un poco de sentido común. Voy a irlo faseando hasta que la economía vaya poco a poco solventando. Y el debate era, oiga, ¿y qué vamos a hacer con lo que vamos a dejar de subsidiar? ¿Lo va a mandar al sector social? ¿A la obra pública? ¿Qué va a hacer con eso? Porque la idea era, vean, ¿sabe qué? Si nosotros tenemos un problema serio de refinación, porque tenemos un problema serio de refinación, nosotros vendemos petróleo y compramos combustibles. Por eso habría la refinería del Pacífico. Entonces, con esos recursos de subsidio, ¿será que podemos financiar la refinería del Pacífico? Y cuando la gente dice, pero ahí hay inversión extranjera. ¿Sabe qué? Usted no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Le cuento. El inversor extranjero que venga acá a invertir en la refinería del Pacífico va a tener que comprar módulos de refinación, los módulos, y los va a tener que poner acá. No es que viene y aquí se hacen. Los reactores nucleares que se utilizan para hacer el fraccionamiento, el craqueo, para hacer los combustibles, se mandan a hacer afuera y se los trae. Eso se vio. ¿Cuándo? Cuando se hizo el arreglo de la refinería de Esmeraldas. Y están programados. Exacto. La tubería. Las unidades FCC. Exacto, exacto. La tubería no se hace aquí. La tubería se compra afuera. ¿Ya? Todo eso es de afuera. El ensamblaje se hizo aquí por obvias razones. Entonces, eso no es inversión extranjera. No es que vienen y dan trabajo aquí, se monta una planta para hacer los tubos. No. Usted compra, plan, 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 y ensambla. En esos años que se construye eso, sí podrá generar empleo. Se acaba el ensamblaje. Hasta luego. Y quien hizo ese ensamblaje tiene un mercado cautivo. Si el que hizo la que definía tiene un mercado cautivo que puede poner el precio de los combustibles como a bien le tenga en gana. Pero Marco, tú dijiste no se podía sostener el subsidio de los combustibles, pero hoy la gasolina super está en $4.70. Sí, pero hay que ¿Aguanta la economía ecuatoriana un precio así? Pero hay que tomar en consideración una cosa. Cuando uno hace técnicamente dice, vamos tranquilos, vamos haciendo crecer la economía para que se absorba el subsidio. Por eso es que no se puede, cuando se planteó eso y se armó lo de la revolución, la rebelión de octubre, yo les pedía, por favor, siéntense a conversar, tranquilícese.
pongan esta subida desde el inicio del presupuesto del año 2020. Facenlo poco a poco. Haya medidas de compensación. Haya sensatez. Vamos creciendo con la economía. No una medida tan incoherente, tan ilógica, tan que nos genera esto. Que nos genera que las cosas se disparen, inflación, que se nos acabe eso. Entonces, esa medida de shock, esa irresponsabilidad, esa falta de visión, esa falta de comprender la realidad nacional, de decir, sí, tenemos que hacer eso, pero vamos coherentemente, no vayamos a impactos sociales graves, duros, dialoguemos con todos nosotros, ahí sí tengamos un acuerdo coherente. ¿Qué vamos a hacer con los recursos que tengamos? Hagámoslo faseado. ¿Lo podemos hacer en un año? Yo creo que sí. Entonces, poquito a poquito, tranquilo. Y en ese sentido decir, vamos a las medidas de compensación, vamos a subir pasajes, levantemos salarios. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Veamos cómo hacemos. Destinemos más créditos a producción para que haya más consumo. Entonces, pero hacer la locura de se va este subsidio. Por favor, aquí está el resultado, señores. Lo que tú bien dices. Ahí está el resultado de hacer las cosas sin meditar. Ahí está el resultado sin ver los impactos sociales. Ahí está el resultado sin ponerse en la posición del otro, del que menos tiene, del generar criterios de solidaridad, criterios de equidad, criterios de soporte. Nunca han hablado de medidas de compensación. Nunca han hablado absolutamente de nada. Perdona, Marco, ¿tú cómo veías? A ver, también se habló, hay que llevar a precios reales el gas licuado de petróleo, la bombona de los 14 kilos. Hay que llevarlo a precios reales. Pero el impacto que podías producir en las familias más pobres, que son las que usaban mayoritariamente esa bombona, y que no tienen mucha elasticidad al precio que tú les lleves, entonces hablas de las cocinas de inducción. ¿Por qué quitaron ese proyecto? ¿Por qué? Si tenemos en este instante cualquier cantidad de energía eléctrica, hidroeléctrica, barata, ¿por qué lo quitaron? Y que básicamente la persona diga, yo quiero pagar los $20 de la bombona, yo lo pago. Pero yo quiero la cocina de inducción, téngalo. Y se masificaba eso. Claro. Y se masificaba con la industria nacional. Pero la industria nacional se portó totalmente lamentable en ese proyecto. Lamentable. Y pudo haber sido un gran avance. Y no quisieron. Entonces, indudablemente, ¿por qué dejaron morir el proyecto de las cocinas de inducción? Entonces, te pregunto, Marco, ¿tenemos élites ecuatorianas? Élites que sientan al país, élites que aparte de dominar también piensen en la hegemonía. Quiero decir, tengo influencia en las cuestiones artísticas, en las cuestiones culturales, porque mis usos, mis costumbres, porque mi amor por el país, porque mi comportamiento solidario con quien más lo necesita me permite ser hegemónico, no solo dominante, no sé si me estoy explicando así, lo que estoy queriendo decir. Sí. Y tenemos entonces, desde mis lecturas, unas élites que no piensan en fusión nacional, no son nacionales, no aman este territorio. A ver, hay una cuestión que es impresionante, ¿no? Si tú le preguntas a un empresario estadounidense, ¿cuál es la mejor industria del mundo? La mía. Si tú le preguntas a un europeo, la mía. Si le preguntas a un japonés, a un coreano, la mía. Pregúntales acá. ¿Hay un sentido? ¿No hay un sentido del nacionalismo, claro, de sentirse orgulloso de lo que es uno y decir desde aquí vamos a generar procesos enormes de construcción de eso, de que todos ganemos, de que a todos nos vaya bien? Una cosa muy clara. ¿Cuál es la marca nacional del Ecuador en el mundo? ¿Cuántas marcas tienes tú? Estadounidense, Ford, Chrysler, y así sucesivamente. Apple. Apple, por Dios. Todo eso. Netflix, y así sucesivamente. Marcas, marcas posicionadas. ¿Qué quiere decir? Desarrollo. Vamos a Japón. Yamaha, Honda, Toyota. En Corea, Daewoo. China, China, que ya está entrando durísimo. ¿Cuál es la marca ecuatoriana? Que uno dice, oye, banano, café, cacao,
Punto, se acabó. Pero marcas, marcas de empresarios de esa naturaleza. Que uno diga, oye, eso es lo que quiero. Que desde aquí se proyecte un país que diga, oye, hay una marca ecuatoriana en todos los sentidos que genera y da la imagen de desarrollo. Por ejemplo, yo sueño con una banca en la cual alguien vaya y le diga, ¿sabe qué? Necesito 50 millones de dólares a 20 años porque voy a hacer un proceso de investigación para lanzar un medicamento contra el cáncer. Y que la banca le diga, ¿listo? No hay problema, yo le doy. ¿Quién la avala? La Universidad Central del Ecuador. ¿Quién más la avala? La Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Listo, no hay problema. Tenga 50 millones, en 20 años hablamos. Eso para mí es desarrollo. Esa banca es sueño. Pero tienes que, paso previo, te entiendo, creo. Exacto. Paso previo es alcanzar verdaderos niveles de buena educación, que no solo es el nivel universitario, sino que empieza desde abajo. Desde el vientre materno. Desde chiquititos o chiquititas. Y hemos quitado recursos a la educación. Entonces, ese sueño se nos va a hacer pesadilla, Marco. Mire, yo tenía un profesor, Enrique Galarza, ay, Dios mío, mi maestro, que decía, una cosa son los niños estrellas y otro los estrellados. Mientras a los niños estrellas, desde el vientre materno, les hablas, les alimentas. ¿Ya? Alimentación, de primera. La madre con controles fuera de serie, el padre al lado, ahí, padre y madre ahí. Y desde los 3 meses empiezas a hablarle, estimulación temprana. Nace y el niño ya reconoce la voz del papá, ya reconoce la voz de la mamá. Y desde el primer año hasta los 5 años, todo un proceso de estimulación temprana. Padre y madre ahí con el niño. Educación primaria y secundaria, primaria, formación total de las inteligencias de Gardner, las 8 inteligencias de Gardner. Arte, teatro, escritura, todo absolutamente. Manejo de la economía, manejo de finanzas, manejo absolutamente todas las cosas. Y valores. Valores, tremendamente. De hecho, ¿para qué le tienes a tu hijo en la mano si le estás mal enseñando? Cuando en la mano, el bebé, el niño, siente seguridad, siente amor, siente afecto, siente cariño y tiene más seguridad, más poder en sí mismo. Y básicamente, ¿cuál es la alimentación que nosotros tenemos? ¿Cuánta es la carga proteica? ¿Cuál es la carga de grasa? ¿Cuál es la carga de verduras para realmente de toda la familia para llevarlo a un nivel fisiológico? Pero no hay proyecto así en el Ecuador, Marco. Ahora no es. Ahora, me decía alguien, no sé si era conversación contigo mismo, pero no estoy seguro, porque estuvimos conversando, preparando esta conversación. Alguien me decía, ¿te acuerdas cuando sacar una cédula significaba? 20 minutos, yo. Tú me decías. Sí. Y ahora hemos vuelto a las colas, hemos perdido la idea del servicio. Exacto. Y entonces, ¿qué marcha atrás que hemos dado, ¿no? Y han construido todo ese discurso de que completar el proyecto hidroeléctrico total del Ecuador con las distintas centrales hidroeléctricas que se alimentan de distintos regímenes hídricos era corrupción. Porque son proyectos muy grandes y en los proyectos muy grandes se sacan grandes comisiones. Pero las abuelitas decían, cada ladrón juzga según su condición, ¿no? Para mí particularmente, que conozco absolutamente el sector eléctrico, todavía faltan algunas represas más, Cardenillo y otras más. Y voy a ser claro. Nosotros, la población económicamente activa del Ecuador, es igual que la población de Bogotá nomás. Bogotá. Sí. El PIB de Bogotá es más grande que Ecuador. El PIB de Bogotá es más grande que Ecuador nomás. La población económicamente activa de Lima es la misma que Ecuador. Pero ahí tenemos dos grandes países para los cuales exportar la energía eléctrica, pues. ¿Qué espera?
Con eso se financia el desarrollo. Con eso se financia el desarrollo. Entonces, te recalco, si un niño ahora ya no puede tener su desayuno escolar, no puede tener sus mediciones absolutamente, si una madre no puede acceder a que le den todo durante sus 9 meses, todas las madres, todas, absolutamente todas las madres ecuatorianas, de todos los colegios, absolutamente todas, sus vitaminas, sus controles, absolutamente todo. Si lógicamente no vamos a esa concepción, si nuestra educación no se orienta ya, si nuestro, como te dije, estimulación primaria, temprana, primaria, secundaria, de ahí viene la universidad, posgrado, lo que seas, pero si no partimos desde ahí, ¿qué es la base del desarrollo? Y no empoderamos y decimos, este es el Estado ecuatoriano, o sea, el Estado que necesitamos es para esto. Para decirles para esto, para esa madre, para ese padre, para esos niños. Pero tienes que proveerle de recursos al Estado. Exacto. Y esa proveeduría de recursos viene de qué? De tener un sector empresarial vigoroso, grande, que pague sus impuestos y que vea ese círculo virtuoso. O sea, mis impuestos han servido para esto. Sí, es para esto, hombre. Es para esto. Es para que esos niños tengan eso. Esa educación es para que tú como empresario tengas esos ingenieros, esos médicos, esos investigadores que vas a necesitar para sacar un proyecto de 50 millones en 20 años y tener absolutamente la cura para el cáncer, porque fuiste a investigar en la Amazonía y en la Amazonía encontraste que había una planta que dice, sí, con esto cura el cáncer. Alguna vez yo tuve una entrevista en Radio Visión. Me acuerdo que estaba Andrés López, estaba también una periodista, ya no recuerdo el nombre, estaba Jerónimo Yantalema. Y él decía, en las comunidades estamos produciendo, tengo 500 hermanas indígenas que están produciendo quinoa, les ponemos en una fundita, una marquita y listo. Mientras, cuando tuve la oportunidad, él mismo le dije, oiga, ¿y biotecnología no le ponen? Créeme que los ojos se le hicieron platos, porque no sabía que le estaba hablando. Cuando yo tuve la oportunidad de dar una conferencia en Manta, hice una investigación en un congreso agroindustrial, hice una investigación. Javier, en los Estados Unidos, una granja para faenar, granja normal, común y corriente, para faenar 100.000 cerdos diarios, funciona con 3 personas porque está totalmente automatizada. Totalmente automatizada. 3 personas. Pero pobres cerditos. Permíteme, ya voy a eso. Una plantación, un PhD haciendo estudios del té negro, otro PhD haciendo estudios del suelo donde estaba sembrándose el té negro, y un PhD haciendo estudios para saber cuál es la medicina para curar la diabetes. 3 PhDs. ¿Cómo se financiaba? Los dueños de la plantación, el 30%. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el 30%. Y la Fundación Bill Gates, el otro 30%. ¡Por Dios! Es lo único que quiero para el Ecuador. Para eso necesito. Mientras Jerónimo de Antalema, un líder indígena brillante que decía, estoy haciendo esto, pero solamente pones quinoa y no le sacas. La quinoa es uno de los alimentos más notables que tiene que nos ha dado el ser humano. Ahí puedes sacar maravillas proteicas con investigación. Maravillas, medicinas, suplementos alimenticios para esos niños que te estoy diciendo. Ya, pero solamente les llenamos, les ponemos una marca y no hay valor agregado. Entonces, si yo estoy hablando de eso, que te estoy hablando de desarrollo, y necesito absolutamente todo ese conglomerado, y digo, esto es lo que quiero como plan de gobierno, porque en 25 años, yo voy a tener a mi país con cero pobreza, con cero desnutrición, con nuestros productos invadiendo todos los mercados del mundo justamente por ellos, por el alto valor agregado que tienen, No solamente dando postres y flores para el mundo, porque nosotros tenemos pacari, qué bonito, es buenazo, espectacular, pero es chocolate, primario, sector primario, maravilloso, todo lo que quieras, sector primario, bajo todo. Pero ¿cómo podemos soñar eso, Marco, cuando tenemos presidentes como Moreno, que habló del monito emprendedor? Sí. Es normal ver en la calle...
Exacto, vendiendo que en unos vasitos una cola, un refresco. O hoy día también se vuelve a hablar de ese tipo de emprendimientos precarísimos, muy precarios, salir a la calle con una vianda y ponerse a vender cualquier cosa, eso es emprendimiento. Eso nos están diciendo. No, no, eso, por ejemplo, yo que he sido profesor de emprendimiento, eso no es emprendimiento, eso es simple y llanamente subsistencia, no tiene nada que ver. El emprendimiento es otro tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes un gobernante, cuando tú tienes absolutamente un proyecto que te diga eso, que son las nuevas utopías, que son absolutamente eso. Yo sueño absolutamente con facultades de artes, de artes, cines y toda la cuestión, que nos traigan Óscares, que nos traigan Goyas, ¿ya? Que vayan a Cannes, que vayan al Festival de Venecia con sus películas y nos traigan eso. Yo sueño con Nobeles de literatura. Sueño con un teatro de otra naturaleza. Como te decía, a mí me encanta la literatura de los cinco de Guayaquil. Dios mío, eso es magia pura. Hay cosas maravillosas. Eso es lo que yo sueño en la cultura. Eso es lo que yo sueño. Yo sueño absolutamente un país que tenga 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 patentes de alto nivel. Yo sueño absolutamente con eso. Y para eso yo necesito gente altamente educada. Para eso yo necesito empresarios totalmente comprometidos. Para eso yo necesito políticos con un nivel de visión totalmente alta. Para eso necesito administradores públicos, de institucionalidad pública de otro nivel. No esto, no un monito emprendedor que venda colita a los 5 años o un monito emprendedor que vende en una charola caramelos. Eso es impensable. Yo no necesito absolutamente eso. Yo necesito absolutamente universidades en las cuales sean verdaderos centros de investigación y vengan los estudiantes absolutamente de todo el mundo a pelearse por un cupo en la Universidad Central, en la Politécnica Nacional, porque son entre las 20 mejores universidades del mundo. Y para eso necesito invertir miles de millones de dólares. En ese sentido lo hago. Y lo hago y lo sigo haciendo. Y el estadista le verá al Ecuador en 20, 25, 30 años, pero se dirá, hace 30 años lo soñó. Como hemos hablado en esta conversación, que hubo ese general Bombita que dijo, ¿sabes qué? Esto tenemos que hacer. Y se hizo. ¿Pero se hizo cuánto? 40 años después. 40 años después. Pero se hizo. El nivel de carreteras que había, el que hizo Correa, fue la base que hizo ¿quién? Esa dictadura. La reforma agraria, las reformas agrarias que se dieron en dos dictaduras. En dos dictaduras, no en democracias. Y el único periodo que para mí ha habido un avance en democracia grande, con todos sus errores, porque en el correísmo hubo corrupción. Sí, hubo corrupción. El correísmo fue autoritario. Sí, fue autoritario. El correísmo fue desinstitucionado. Sí, fue desinstitucionador. Pero fue un proyecto nacional. Porque si, ojo, Guayas quiere un aeropuerto. Pichincha también. Perdón, pero hay 18 provincias más. No va a haber aeropuerto para las 18. No, 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 Guayas y Pichincha nomás. Ah, y Guayaquil y Quito, se acabó. O no era así. La Revolución Ciudadana fue un proyecto nacional. Las carreteras poblaron todo el país. Hubo vialidad para todos, energía eléctrica para todo un país. Fue un proyecto nacional. Eso fue lo que le reivindica absolutamente a la Revolución Ciudadana. Hablar absolutamente y poner en la palestra, oigan, ¿y el coeficiente de Gini? ¿Y la reducción de pobreza? ¿Y el acceso a educación gratuita? ¿Dónde? ¿Y las becas? ¿Y las escuelas del Mineño? Y la salud Entonces, pública. exacto, la salud pública y toda esa gran cuestión, eso le reivindica. Y eso es lo que dice, oye, se ha habido, una cédula en 20 minutos. ¿Qué simbolismo tiene, no? Ahora tienes que ir a pagar a un tramitador, o sea, corrupción, para sacar tu cédula. Entonces, sí, el Estado sí ha funcionado, se ha sabido funcionar. Sí, gestionaron bien. Sí, hubieron esos errores, por supuesto que hubieron, y Pero hay que corregirlos públicamente. para la lógica perversa del neoliberalismo, que creo que es la etapa más cruenta del capitalismo, desde mi perspectiva, que el Estado funcione es malo. Por supuesto. Es un mal ejemplo Por y supuesto. hay que destruir esa experiencia. Porque el Estado Marco, básicamente no sirve. El Estado tiene que sí, ser destruido. no Porque tiene que servir. básicamente necesitamos la libertad.
para el emprendimiento sin regulaciones. Listo, lo tuvieron en la sujetización, lo tuvieron en la valorización y lo tienen ahora. Ya son tres veces en menos de 20 años, en menos de 40 años que han destruido el país. ¿Qué más quieren? No, no me he ido. Estoy tratando de prender una luz porque ya está terminándose la tardecita y estamos en la transición hacia la noche. Sí, es penoso, ¿no?, que se impongan esos intereses personales y que se tenga un coro de conglomerado mediático que aúpa todo eso, ¿no? Y que otras voces que vengan con un discurso distinto, eso se tiene que bloquear. Eso no se recibe. Marco, agradecerte mucho. A ti, Javier. Por todo este tiempo, por esa paciencia, por ese aporte que haces. Y bueno, que la gente te siga en las redes. Sé que eres muy seguido y que sigas tú alimentando esa voluntad de seguirte por parte de la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Gracias por este espacio en tu programa y siempre a tus órdenes. Marco Aníbal Navas. Y hay que decir Marco Aníbal Navas, porque también hay un homónimo, ¿no? Y se puede prestar a confusión. Ha estado con nosotros en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.